Hola a todos y a todas, y bueno, ya habéis visto en lo que se estuvo haciendo en el último vídeo. Hemos añadido un elemento rodante que interactúa con el personaje, y si hay colisión, el personaje muere. Hemos añadido la animación, tanto en un sentido como en otro, si va hacia la derecha como si va hacia la izquierda. Y bueno, pues ahí en principio ya tenemos una buena parte de herramientas para ampliar nuestro videojuego. En el próximo vídeo interactuaremos con otro elemento de escena, que será un elemento que irá a la altura de la cabeza del personaje, en el cual se tendrá que agachar para que no haya colisión. Añadiremos el tema de sonido para que ya bueno, pues sea un poquito más mejor el videojuego, nos dé mejor sensación. A la vez que añadiremos el tema de la iluminación, que es importante porque bueno, pues se ve todo el colorido en esta parte, en este nivel se ve todo muy verde porque es en la parte del planeta de los extraterrestres. Y luego ya pasamos a otros niveles que son en la Tierra. Bueno, es una práctica de videojuego, no es un juego completo, aunque sí va a tener todos los componentes para si se quiere ampliar y hacer un videojuego. Pues un videojuego completo. Está basado en un corto de animación que estoy haciendo ahora actualmente y que, bueno, los personajes y elementos de escena, como tanto como escenario y todo, está hecho en 3D. Estamos usando Grep Pencil para otras cosas del escenario y cosas de tema facial, animación facial y todo eso. Y bueno, todas esas cosas se pueden usar como librería de assets para el videojuego. Pues nada más, solamente quería comentar un poquillo esto porque la clase, el vídeo último, el 20, se ha hecho bastante largo, como veis es 1 hora casi media. Y ahí pues está explicado todo esto último que se ha hecho. Si estáis interesados en el curso, ya sabéis que está a completo en mi canal, desde el vídeo número 1. Y que está todo explicado relativamente más o menos fácil, ¿vale? En la parte, en cada uno de los vídeos veréis que pone una pequeña explicación, ¿vale? De lo que hace. Entonces, bueno, pues, si os interesa, pues podéis seguirlo. Y también podéis seguir el desarrollo completo del juego, ¿vale? Porque aunque va a ser una práctica, pero va a estar, por lo menos va a tener 3 niveles, 3 o 4 niveles va a tener, y donde vamos a incorporar también en algunas partes del juego, pues el tema del 3D, ¿vale? La jugabilidad, pues en principio sencilla al principio, la complicaremos un poquito más para que sea algo más divertida, y a nivel de meteremos personajes enemigos ¿vale? Que no sean elementos, solamente elementos de escena que colisionen con el personaje, sino, por ejemplo, enemigos que intenten localizar que nos detecten al personaje principal. Y bueno, y en 3D, pues no sé si meteré puzzles o algo así, algo sencillo, o no sé, ya veremos. Tampoco va a ser muy complicado, porque como digo, es una práctica y lo único que quiero es tener un ejemplo ahí con todas las herramientas, por si en un futuro pues se quiere hacer un videojuego completo. Pues nada más, solamente era comentar un poquillo y nada. Como digo, para próximos vídeos iremos ampliando todos estos 3 niveles, futuros 3 niveles, y explicándolo en detalle todo lo que se va haciendo. Y nada más, si también os interesa el tema de los cortos de animación, pues paralelamente a este proyecto estoy, como he dicho antes, realizando un corto de animación en donde también explico en detalle todo lo que se está haciendo. Pues nada más y hasta un próximo vídeo.